Okay, thanks, guys. We're going to start with the questions now. That's all we've got. Estemos preparados para un nuevo partidazo en el menú de la UEFA Champions League. Dos equipazos que bien se conocen. ¿Qué tal, amigos televidentes? Desde esta cabina de transmisión ya todos los papeles puestos sobre la mesa para un partido que promete verdaderamente un gran nivel y seguro nos mantendrá entretenidos a todos. Los saluda Fernando Paloma en compañía de Mario Kempes. En pocos minutos, el partido de ida de cuartos de final. Partidos como este, hay que verlos. La verdad que estos partidos de cuarto de final te dejan la incertidumbre a priori de qué van a hacer los equipos. Si van a ir a buscar el gol o van a intentar de alguna manera que no le hagan goles. Ojalá que veamos un buen espectáculo. Aquí tenemos los titulares del conjunto de casa. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueva el partido. Dos equipos que han hecho un gran trabajo para meterse entre los mejores 8 de Europa. Fíjate que son dos de los que mejores hemos visto, ¿eh? Yo creo que este encuentro va a desarrollar bastante de lo que puede pasar en la Champions League. Hay equipos vistosos, pero pocos como el Barcelona de los últimos años. Un equipo con una manera formidable de tratar la pelota, digna de total admiración y respeto. Hoy seguramente van a demostrar que son un equipo que puede lastimar muchísimo. Aún y trasladando la pelota rápida, pero manejando el balón en corto, son la envidia de Europa. Todos preparados a amarrarse los cinturones, nos ponemos las pilas. Donny van de Beek.
Mbappé. Gran pase, puede ser. Corta bien. Esta puede ser. Levantar la bandera. Orsay. Esta puede ser buena. Transporta bien el balón. Lo ha hecho muy bien para cortar. El resultado de tener a los contrarios encimándote en la salida obligan a esto. Habrá saque de manos. Pase bastante peligroso. Ahí va, habilitado para definir. Esa pelota se ha ido cerca. Nos fijaremos en este jugador cuando termine el partido también, porque si nos centramos en él ahora es porque creemos que puede ser una de las grandes figuras. ¿Y cómo lo van a poder parar? Si con esa habilidad ni los 11 juntos lo podrían hacer. Ahí va la pelota en el área. Desde ahí el centro. Se viene el bombazo. Se luce el arquero frente a los suyos, claro. Bien por el arquero. Coincido con vos, Fernando. Llegó la bocha al área y la rechazan. Un pase que se queda coqueteando con el peligro y nada más. Abrí el diario hace 3 días, Rakitic. Hace 2 días, Rakitic. Ayer, Rakitic. Hoy, Rakitic. Todo el día, Rakitic. Se confirman los rumores. Mario decidió ponerle fin a una carrera maravillosa en este club. Todos creo que perdemos al no verle más con esta camiseta. La verdad sí, que se va un grande, se lo va a extrañar mucho, se lo respetaba mucho, ese apoyo anímico que le daba al equipo. Sí, se va uno de los grandes que ha tenido este equipo. Esa pelota es buena, cuidado. Horrible el pase, hay que estar más atento. Frenkie de Jong. ¿Será que se viene el gol ahora? Y así le pega la pelota. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Esto puede terminar en gol. Aleja momentáneamente el peligro con la entrada, pero se viene el córner, ojo. Llueve el córner al centro del área. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Desde la banda puedes entrar. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque a la contra. Mbappé. Tiene opción de pase. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Ben Chilwell. Oyarzabal. Se escapa y puede ser. ¡Mamita, lo feo que le ha pegado a la pelota! Esta puede ser buena. ¡Mbappé! La pelota sigue con vida. Gran atajada. Mbappé, fabulosa entrada acabamos de ver. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Dayot Upamecano. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ojo con este pase y ahora... Konrad Leimer. Acá la tiene el Barcelona. Se la prestan solo entre ellos. Quiere que sea la jugada del gol. Pase bastante peligroso. Oyarzabal. Esa pelota al travesaño. Siempre se dice que oportunidades que perdés no van a volver. Es una pena, ¿eh?
y le pega con un tubo. Enorme la tajada, la pelota se va lejos. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Oyarzabal. Con esto se adelanta. Gol del Barça. ¡Gol del Barça! Entretenido hasta ahora. 1-0 estamos. Controla la pelota y sigue. Balón cargado de peligro. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Bueno, Mario, ya se sabe. Desventaja igual por ahora. Comienza, Marito, ya la segunda mitad de este partido, la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Lo único que te puedo garantizar es que va a haber más goles. Donny van de Beek. Hay peligro en el pase, ojo. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se viene una ocasión. Ahora le queda sin dificultad, pero más mixta la que tapó anteriormente. Konrad Leimer ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario. Buena pelota entre líneas, hay chance. Mbappé, ahí va a tener el empate. ¡Gol! Ha llegado el gol del empate. Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas. Todo puede pasar. Bueno, después de tanto luchar, ya consiguieron el empate. Ya veremos si se quedan con esto o siguen queriendo más. Este sí que le pegó con alma y vida, porque la puso allá, a la izquierda del arco. Y la pizarra por ahora 1-1. Cuidado que puede terminar en gol. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Sigue con la pelota. Es bueno el balón atrás. El siguiente partido del equipo local será en la Premier League. Como pueden observar, les invitamos a que nos acompañen en el día de hoy con EA Sports. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. ¿Me explicás cómo se perdió este mano a mano? Cuando querés definir de esta manera, normalmente no te sale nada bien. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Ya únicamente tiene el portero que vencer. ¡Lo va a hacer gol! ¡Kylian Mbappé! ¡El niño de oro! Todos saben de qué son capaces estos jugadores, pero no los pueden detener. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Mikel Oyarzabal. Otra buena pelota. Este chico está iluminado. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Perdieron la pelota. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento... ¡Buen disparo! Y con ese gol estarían empatando. Bueno, ya vendrán más oportunidades. Un hombre de refresco se viene a la cancha para tratar de mantener el resultado. Esa pelota va por el costado. Se viene acercando. Centro para Mbappé. ¡Gol!
otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Y por ahora el marcador 3-1. Solo 20 minutos le están quedando este partido. Ahora se han ido al frente. Ahora van desbocado el ataque el Barça. Acá los líricos y los que tienen buen toque de pelota no existen en este equipo. Pelotazo al área contraria, a ver quién la agarra. Es un artista con la pelota. Oyarzabal. Juega el Barcelona cerca de la banda. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Una pelota que lleva cero peligro para el arco rival. Han regalado la posesión. Oyarzabal. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Una fantástica intervención en entrada limpia. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. No llegará la pelota. Ese balón es del guardameta. Esta pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. 6 minutos más y nos cuentan cuánto le suma el árbitro. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Gran pase, puede ser. Cuidado que puede. Se escapa, la tiene, la va a hacer. Está. Estaban para abrazarse con el gol y lo ha tapado Ter Stegen. Tiro de esquina al centro del área. Horrible córner, ha terminado en los pies del contrario. Fácil recuperación del balón. Se viene, la va a tener y está. Esto lo grito, esto lo grito, esto lo grito. Maravilloso el arquero en este estuvo de cátedra. Es un maestro, ¿eh? Ya pasó el peligro, no hay problema. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Mbappé! Buena defensa en el fondo. El árbitro que señala el final del partido.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un placer que puedan estar con nosotros. Les traemos el fútbol hoy desde la... bella ciudad de Barcelona. Fernando Palomo junto a Mario Alberto Kempes con todos ustedes. Se viene el partido de vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League. ¿Qué partido nos espera, Mario? Como locales sacaron una pequeña diferencia. Ahora, como visitantes, la van a tener que cuidar, pero el rival es muy peligroso. Así que, concentración. Hoy el Barcelona forma de la siguiente manera. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo. Los 11 titulares de la formación visitante serán los siguientes. ¿Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento? Un modelo que inicialmente se para como lo vemos en pantalla, con mucha capacidad de jugar por afuera. Partió demasiado rápido, ha quedado en posición adelantada. No quiero decir que lo leí todo, pero algo entendía de lo que leía de los periódicos franceses cuando hablaron sobre Kylian Mbappé estos días. ¿Y cómo lo van a poder parar? Si con esa habilidad, ni los 11... Se va lejos la pelota, pero qué buen intento. La verdad es que la posición del cuerpo era fenomenal, pero esa pelota de volea se fue muy arriba. No es extraño hablar de Arturo Vidal. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se viene una ocasión. Buen trabajo del arquero. Donny van de Beek. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Mbappé. Córner al corazón del área. Le ha dejado la pelota justita al rival. ¡Mbappé! ¡Gol! Ahí está el festejo del técnico. Surte efecto. La presión alta, cómo no. Con este gol, la eliminatoria ahora está siendo de ellos. La tienen que aguantar. Lo habían intentado durante todo este tiempo que llevamos. Lo han conseguido y ahora cuidadito con arriesgar. Y es que seguimos con el partido 1-0. Ahí se va la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Ahí está, y puede ser. ¡Qué oportunidad se les acaba de ir! ¡Mira la cara del técnico, no lo puedo creer! Es una verdadera oportunidad ante el arquero. Tapa el arquero y sigue. Ahí va la pelota en el área. Y ahí le pega la pelota. La pelota sigue con vida. El palo dice que no. Fuerte por abajo. Hay peligro en el pase, ojo. Pelota que se va desviada, vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Ahí se viene y lo va a tener. De Jong. Solo frente al arquero la que acaba de dejar ir. Lo que hace a veces la presión, ¿eh? Un jugador que define como los dioses, en este caso, definió como vos, Fernando. Mbappé. Transporta el balón. Mbappé. Maravillosa extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. ¡Mete el puño el arquero! ¡Pase bastante peligroso! ¿Ya lo vieron cómo tapó la pelota? ¡Apenas arriba del travesaño!
Donny van de Beek. Mbappé. Mantiene la pelota y se acerca. ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar. Lo apretaron los defensas. Se apuró y la tiró afuera. Fuerte entrada y acá se viene la tarjeta, seguro. Ahí está, bien sacada la tarjeta. Cuidado con esto, puede ser. Konrad Leimer. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Konrad Leimer. Esta puede ser buena. Corta bien esa pelota. ¿Será que se viene el gol ahora? Oportunidad para centrar. Entre tiempo, Mario. Amigos, llegamos a la... Mueven la pelota ya y quedan 40. Si la primera fue buena, Fernando, ponele la firma que la segunda es mejor. Han regalado la posesión. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Muy cerca. Ter Stegen lo salva. La verdad que se la jugó y ganó. Deciden jugar en corto el córner. Y ahí va el pase atrás. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Esperemos que vuelvan a acompañarnos pronto. Tiene una gran oportunidad. Ahí va, ojito con esta. ¡Qué oportunidad se les acaba de ir! ¡Mira la cara del técnico! ¡No lo puede creer! ¡Mbappé! ¡Buen disparo! ¡Enorme ese arquero! ¿Qué es? ¡El hombre de Ole! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. ¡De puños para alejarla! Habrá jugador de refresco en el Barcelona. Ahí se le fue la bocha. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. La va a cruzar. Se va al primer palo. Y el centro que termina encontrándose con las manos del arquero. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Esta puede ser buena, transporta bien el... Hermosa asistencia y peligro. Tapa el arquero y sigue. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. Mikel Oyarzabal. Ahí va, ahí busca mover la pelota. Ben Chilwell. Necesita cruzar la pelota. ¡Mira el principito! Bueno, manito, un cabezazo que le llegó como un peluche el arquero. Y la verdad, que resolvió como los mejores, ¿eh? Ni se le movió un pelo. Y han perdido la pelota ahora. Griezmann. Y viene el zapatazo, pero se va afuera. Se viene el cambio. A ver si cambian las cosas en la cancha. Perdieron la pelota.
¡Qué manera de perder el balón! Griezmann. ¡Ojo con este pase! ¡Y ahora la tiene Griezmann! ¡Vaya oportunidad que se acaba de perder! ¡Le pegaste con una caja, papá! ¡Horrible! Frenkie de Jong. ¡Ahí va Ter Stegen, le tapó! Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. La pelota sigue con vida. Gran atajada. Se quedó con ella el arquero. Bueno, le ha tocado fácil en esta. La anterior fue un poquito más complicada. La primera fue una parada espectacular y parece que esta segunda hubiera sido mucho más sencilla. Mikel Oyarzabal. Griezmann. Acá la tiene el Barcelona. Se la prestan solo entre ellos. Quiere que sea la jugada del gol. ¡Disparo de Griezmann! ¡Era marito lo que le tiraron! ¡Un peluche! Quedan 8 minutos por jugarse. ¿Y si convierte este mano a mano? ¡Atento que puede ser! ¡Esto va al gol! ¡Lo va a hacer gol! ¡Kylian Mbappé! ¡Niño de oro! A este nivel no se pueden descuidar ni un segundo. Y con esto la pizarra 2-0. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Mikel Oyarzabal. Tiene oportunidad de cruzarla. Viene Ter Stegen y esto continúa. Domina fácil la pelota el arquero después de la que acaba de sacar. Esta le ha caído casi en las manos. Pase bastante peligroso. ¡Gol! ¡Golazo! Es el gol que puede hacer la diferencia. Queda muy poco tiempo en el reloj, Marito. Mucho trabajo, Fernando. Yo creo que estos momentos hay que saberlo gozar. Todo preparado para que entre el hombre de refresco. Se alejan cada vez más. 3-0 de momento. Quedado sin el balón el cuadro culé.